Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharreviña, un jueves más. ¡Ay, qué ganitas tenía de decir estas dos palabras! No sabéis cuánto se echaba de menos. Y qué mejor manera de comenzar tras las vacaciones que hacer algo diferente, salir un poquito de mi zona de confort y hacer un blog. Espero que os guste la idea de acompañarme durante lo que han sido mis vacaciones. Justo en este momento estamos a puntito de salir. Nos vamos unos días a la playa, a Almuñécar, una playa de Granada que me encanta. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my... Estaba pensando que no os he contado de dónde son los accesorios que llevo, que vamos, que hoy desde luego minimalista poco voy. Me he colgado prácticamente todo lo que había, pero este en particular sí que me gustaría enseñároslo porque se ha convertido en mi favorito del verano. Me encanta, es un collar entero de conchitas, de caracolas. Bueno, tiene un brochecito de timón y de ese timoncito sale esta piedra color rubí y un corazón en piedrecitas verde. Es una monería, desde luego, y además queda bien con cualquier cosa que me ponga. Muchas veces digo, me lo voy a quitar, pero es que queda mono. Pues ya estamos aquí, ya hemos hecho el check-in y antes de ponerme a recoger las maletas os voy a enseñar la habitación. Veniros conmigo. Aquí tenemos una zona de descanso con un sofá y una mesita que está estupendamente. Nos han dejado agua, pero lo que me ha llamado la atención es que nos han dejado una botellita de aceite de oliva. Es un detalle que me ha encantado, la verdad. La cama, como podéis ver, es enorme. Y aquí tenemos el escritorio, mi zona de trabajo. Aquí está todo el material que me he traído para ver si puedo adelantar un poco e ir editando este vídeo. Y tengo que editar algunas fotos y entregar algunos trabajos, en fin. Aquí tenemos el cuarto de baño, muy mono también. Bueno, un cuarto de baño de hotel. Y ya de paso os enseño el calzado que yo he puesto. Llevo puestas las alpargatas de rayas, que son de Chincharreviña Shop. Comodísimas, planas, fresquitas, destalonadas. Y con este vestido quedan fenomenal. Estoy viendo que esta puerta me dificulta mucho para poder enseñaros los outfits de cada día. Yo no sé si me he metido en un jaleo que no me debería haber metido con esto de hacer un blog. Yo que no tengo ninguna experiencia en este campo. Pero digo yo que alguna vez habría que empezar, ¿no? ¡Ay, mira! ¿No os he enseñado la terraza? Os la voy a enseñar. La verdad es que envidio a todas las que vivís en un sitio cerca de playa. A mí es que esto me da la vida. Ver el mar y sobre todo por la mañana levantarme y salir a ver el mar. O por la noche escuchar el sonido de las olas. Uf, es que me encanta. De momento ya lo voy a probar, me voy a sentar aquí un poquito con vosotras. Siempre, de toda la vida, el Churri y yo hemos dicho que cuando seamos mayores nos jubilaremos en un pisito, así, con vistas al mar. Voy ahora mismo a ver el concierto de DeMarco, un cantante, para quien no sea de España, así como de flamenquito moderno, se podría decir. Ya sabéis, si me seguís por Instagram, que la música en directo es algo que me flipa. Una de mis pasiones, sobre todo en verano, es ir a todos los conciertos que haya, a todos los espectáculos. Y hoy había este y a este que voy yo. Pero me pilla un poquito retiradita del hotel, así que mirad lo que he hecho. Voy con mis sandalias planas, estas de Zara, que son ya unas viejas conocidas. Y aquí, en esta bolsita, llevo los zapatos de tacón para cambiarme, porque es que con un vestido de largo midi como este y plana, hoy es que no me veo para el sitio que voy. En otras ocasiones, por supuestísimo que sí. Bueno, el caso es que un poquito antes de llegar, busco un sitio donde no haya nadie y yo entro en el concierto en tacona.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo van mis amigas? ¿Veis? Yo aquí haciendo algo de provecho. Tengo que salir a andar, tengo que hacer algo de ejercicio, porque aquí paso un montón de horas tumbada en una hamaca. Además que no cuido nada la alimentación, estoy comiendo todo lo que quiero, estoy bebiendo cervecitas, que si por la noche un vinito, y esto no puede ser. La verdad es que es súper guay ver que hay tanta gente que está implicada con la actividad física y que está concienciada de lo importante que es mantener el cuerpo activo. Como habéis visto, combino el cardio, el ejercicio de andar, que es cardiovascular, con estiramientos. Los estiramientos para mí son fundamentales. Es algo a lo que yo años atrás no le he dado mucha importancia. Sin embargo, cada vez estoy viendo más beneficios en los ejercicios o en las rutinas de estiramientos. Aparte, tienen una ventaja importantísima y es que se pueden practicar a cualquier edad. Te animo a hacer algo como yoga, como pilates. Son rutinas basadas en estiramientos, en el alargamiento de los músculos. Os va a ayudar a que os duela menos la espalda. Os va a ayudar a mantener mucho más activas y mucho más sanas vuestras articulaciones. Os vais a cansar menos. De verdad, probadlos. Y si ya vives cerquita del mar y puedes hacer ejercicio como yo lo estoy haciendo hoy, justo en la orillita de la playa, pues qué te digo, amiga, que me da una envidia que para qué. Estaba preparando para bajar a la playa y he querido enseñaros este vestido porque me parece estilosísimo. Era un clon de uno de Zara, que a su vez era un clon de uno de Victoria Beckham. No deja de ser un vestido camisero, además bastante holgado, y aquí en la cintura tiene un drapeado que se ajusta con una lazada. Como veis, allí encima de la cama tengo puesta la plancha, porque es que soy una maniática de llevar la ropa bien planchada. Aunque yo la traigo desde casa colgada en perchas, siempre ahí se arruga y acabo de darle un repasito por la parte de abajo para salir totalmente impoluta. Termino de arreglarme y ahora os enseño cómo queda. Bueno, pues ya estoy preparada para salir. Ya me he puesto yo mis pendientes, mi collar, mis pulseras. Pero ¿cómo es posible, prima, que vayas a la playa con tanto accesorio colgado? Es cierto que el collar me lo quito después cuando estoy tomando el sol. Porque quema, porque como tiene metal, me quema. Pero los pendientes es algo que a mí me encanta llevar con el traje de baño. Son una tendencia máxima de este año, pero máxima. Todas las celebrities, todas las influencers, tienen unas sandalias blancas con la suela de plataforma negra y yo me las he pedido por aquello de dar ideas, de hacer combinaciones con ellas. Y aunque me gustan, no sé si son muy de mi estilo personal. Aquí tengo preparados ya los bolsos con las toallas, pero eso no lo llevo yo. Eso se lo endoso a alguien. Yo voy con este, yo voy de guapa. Yo voy de señora costeada. Siempre que digo esta frase, ¿qué significa eso de señora costeada? No querrás decir que eres una mantenida. Y la verdad, bueno, me parece un poco absurdo explicar algo así. Pero es una expresión que uso para referirme a mujeres que llevan mucho dinero encima. Me da igual cómo hayan conseguido ese dinero, pero que llevan ropa costeada, bolsos costeados, zapatos caros. Y mi filosofía es que aunque no podamos llevar cosas caras, por lo menos que lo parezca. Porque ya veis, yo llevo un vestidito de Shein y es una monería. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my person. Bueno, estoy aquí en este entorno tan maravilloso en el cuarto de baño porque quiero peinarme con vosotras. Quiero que veáis cómo funciona al mismo tiempo que yo esta plancha, que es la que hace esas ondas de sirenita que se llevan tantísimo. Me he lavado el cabello, me lo he secado así por encima y se me ha quedado tal cual. Yo además, para que esta parte no se me quede así como muy lánguida y muy lacia, que es algo que suele pasar cuando tenemos el cabello súper limpio, me voy a aplicar texturizador. Sirve para despegar un poco la raíz del cuero cabelludo. Cepillamos y desenredamos bien. El cepillo es el Tangle Teaser, lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Es el cepillo con el que menos me parte el cabello. Cuando empecé a usarlo, hace ya tiempo, lo noté una barbaridad. La plancha la he comprado en Amazon. Vais a ver que hay miles y miles parecidas a esta. Yo simplemente me decidí por ella porque se la vi a Alexandra Pereira, ella le funcionaba muy bien, la recomendó. Y vosotros ya sabéis que como soy como Vicente, que va donde va la gente, pues allí que fue la prima chinche y la compró. Hay diferentes tamaños de rulo, el que ella tenía era el de diámetro más pequeñito porque tienen el cabello corto y yo elegí el más grande de todos porque tengo el pelo largo. Pero
Ahora veremos si me he equivocado. No creo que es demasiado grueso. Me tendría que haber pedido el tamaño del medio. Tiene 2 grados de temperatura, 210 y 180. Yo directamente voy al 180 porque no me fío de ponerle más. Se abre y colocamos el mechón que hemos separado dentro. Ahora me estoy dando cuenta que podía haber cogido un mechón bastante más grande porque fijaos todo el trozo de rulo que hay. Alexandra Pereira decía que el truco para que saliese bien es que la siguiente sección empezase justo donde termina la otra. Ay, pues queda chulísimo. Un super veraniego, me encanta. Me encanta. Y algo que tengo que advertiros desde luego es que la plancha quema muchísimo. No tiene nada que ver con las otras que yo tengo de GHD que están totalmente protegidas por fuera. Aquí tienes que tener un cuidado con no quemarte en la oreja, con no darte en el cuello. I can be good or be not it. Because there ain't nobody love you like I do. 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 Like Eso sí, por lo menos en mí tengo que tener esta parte de aquí arriba un poquito pulida para que no se me quede encrespado y se me vea un acabado un poco mejor trabajado. Pero realmente la veo chula, es que me gusta. Hoy voy a salir a cenar con unos amigos, así que os voy a enseñar lo que yo he puesto aquí porque en la calle después me va a resultar muy difícil poder grabar con gente. Hoy os he traído conmigo a desayunar porque quiero enseñaros lo que me voy a comer. Vosotros sabéis ese dicho que dice, eres más falso que el desayuno de una influencer. Esos desayunos con aguacate, atún, fresas, frutos del bosque, sobre una rebanada de pan integral con semillas. Y yo no pongo en duda que en la mayoría de los casos eso sea así, sea cierto, pero a mí me crea un sentimiento de remordimiento, de conciencia. Todas estas chicas desayunando de una manera tan sana y con desayunos tan completos, y lo que yo quería enseñar es que mi realidad hoy, mi desayuno, son estos churritos tan estupendos, tan buenísimos, con mi cafelito con leche. Y aunque está bien cuidar la alimentación en el día a día, tampoco pasa nada por comer un día algo que te apetezca, y más aún estando de vacaciones. A vuestra salud, amigas, por vosotras. Bueno, y ya con el estómago lleno, después de desayunar, voy de camino al supermercado para comprar unas cosillas y tenerlas en la neverita, en el frigorífico del hotel, más que nada por los niños, no es por mí, porque tengan alguna cosilla de merienda que siempre les da un poquito de hambre, un poquito de pan de molde con jamón york, por si se quieren tomar un sándwich o algo así. Yo también me acuerdo de pequeña que la playa me daba mucho hambre. Llegábamos a la playa y ya estaba pidiendo yo a mi madre el bocadillo. Digo a mí misma a veces, no compres más neceseres, no más estuchitos para cosméticos, porque además de los que me compro, las firmas siempre me suelen mandar con los productos que me mandan para probar los neceseres a juego, y tengo muchísimos en mi casa. Pero a este ya le tenía yo echado el ojo desde que lo trajeron este verano, y hoy quedaba uno y digo, mira, es que me gusta para mi bolsa de playa. Es el cangrejo de la Sirenita, Sebastián. Puede que alguna de vosotras incluso os parezca algo infantil. A mí también me parece como un poco infantil. Pero me gusta muchísimo esta mezcla de colores, los colores turquesa con el coral. El asa de cuerda náutica, bueno, nada, que me lo he traído. Y aunque yo tengo mi perfume de siempre, que además no lo cambio porque ya es que me identifico con él, que es el Aromatics Elixir de Clinique, me he comprado también este en el supermercado, en Mercadona, el Rose Nude, seguramente que muchísimas lo conoceréis porque es uno de los más vendidos. Yo ya lo había usado en anteriores ocasiones, tengo que deciros que se va antes de lo que me gustaría. El olor desaparece bastante rápido, pero es un olor muy fresquito de diario, pero un olor elegante. Y para esos momentos en los que no me quiero poner mi perfume,
pues por la mañana o por la tarde cuando te refrescas o antes de ir a dormir, que me gusta perfumarme, está fenomenal. Y creo que también son de 5 a 7 euros, no cuesta más. Y por último, también allí en la parte de perfumería me he comprado este perfilador de labios de mina extraíble, y es que estando aquí se me ha acabado el mío, que yo tengo de Kiko. Este no lo he probado, la mina se me hace un poquito gordita, la verdad. Pero el color me encanta porque es un marroncito que se ve, pero dentro de que se ve es discreto. Y ahora ya me voy a cambiar para ir a la playa, que hoy voy a estrenar el bañador que me compré en Zara. ¿Os acordáis que os enseñé este mismo, pero en color amarillo, en un haul que me encantó? A vosotras también os encantó, pero dije que era muy finito y que se transparentaba incluso hasta el ombligo. Una de vosotras, una chinchalover, me escribió y me dijo que lo han puesto en negro, corre. Pero el tejido sigue siendo muy finito, pero al ser de color negro, pues no se notan nada las chichas, ni el ombligo, ni te marca el rollito como te lo marca en un color más claro. La verdad es que tiene una estilazo impresionante, lo estaba guardando para cuando alguien me invitase a montarme en el barco, pero hija, se van a acabar las vacaciones y nada, sigo sin barco. Bueno, aunque estoy fenomenal, ¿eh? No me puedo quejar. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. Pues otra vez estoy aquí desayunando. Se ha pasado un día y no os habéis enterado de nada. Y es que ayer tuve un día de estar con muchísima gente. Es que me resultó muy difícil tener un momento a solas para grabar. Hoy estoy súper mega cansada. Hay que ver cómo se puede cansar una sin hacer nada. ¿No os pasa eso a vosotras? Ayer por la tarde me fui a dar una vueltecita por el centro porque todavía no había ido de compras ningún día de los que he estado aquí. Y cada año me gusta ir porque siempre encuentro en las tiendas locales algo que no se ve en ningún otro lado. Ahora cuando subo a la habitación os voy a intentar enseñar las dos o tres cosillas que me compré. Mientras desayuno os dejo viendo los clips de ayer para que veáis al menos los looks que llevé, que siempre da alguna idea. Ya estoy aquí preparada con el bañador puesto para bajar a la playa, pero antes os voy a enseñar lo que me he comprado rápidamente porque además os quiero enseñar otra cosa también. La primera, y además tan solo por 12 euros, esta camisa en color piedra, este color del verano, el color lino, el color natural, nada, sin mangas, cuello mao, un poquito más larga por detrás que por delante. También estas sandalias por 16 euros, color nude, pala de vinilo, y tan solo se te va a ver puesto en el pie esta cadena de eslabones dorados que favorece una barbaridad, aparte de que está muy de moda. ¡Ay, me encanta! Igual me lo pongo esta tarde con el pantalón corto blanco, ¿verdad? Que tiene que quedar un conjunto súper mono. Esta Rebequita, bueno, que esta ya es de temporada, me costó 20 euros, que ya hemos dedicado algunas de las publicaciones a hablar de esta tendencia, de la tendencia de los cuadritos de crochet, y si alguna de estas noches aquí en la playa refresca, me la voy a estrenar y ya os la enseñaré. Tres cositas nada más, pero monísimas y además muy económicas. Y antes de irme, os quiero hablar de algo que llevo todos los días pensando en que os tenía que contar. Y es que, aunque vosotras me veis los looks con los que bajo a la playa una vez estoy allí y me muevo al chiringuito, me voy a dar un paseíto o algo parecido, yo ya no me pongo otra vez la ropa. Siempre tiro de pareo. Pero este año, en vez de pareo, estoy usando todo el tiempo pañoletas de seda. Sí, las pañoletas de seda que les hemos comprado este invierno. Les estoy dando un tute, les estoy sacando un partido y vais a ver ahora lo chulo que queda. Lo típico, lo que solemos hacer todas, es coger la pañoleta y anudarla aquí delante. Queda bien, pero no queda como una falda, queda como un pareo. Cuando vas andando se te ve toda la pierna y yo tengo un sistema para ponérmelo de manera que parezca una falda. Cogemos la pañoleta exactamente de esta manera y la aguantamos así por los piquitos con la boca. Y ahora vamos a ajustar la cintura con un cinturón. Elegid uno que sea algo elástico, más que nada por aportar comodidad. Haciéndolo de esta manera, todas las chicas que tengáis una tallita más grande vais a poder usar el pareo, que en algunas ocasiones no os da por anchura para haceros lazada. Soltamos los picos y los anudamos
Aquí delante hacemos un doble nudo porque ya sabéis que la seda resbala mucho. Mirad qué chulada de falda nos acabamos de hacer. Hola, os he traído aquí a lo más alto del castillo de Almuñécar porque hoy es el día grande de su feria y hacen unos fuegos artificiales impresionantes. Yo ya los he visto en años anteriores y os digo que es una maravilla que me encantaría ser capaz de plasmar en imágenes para que vosotras también podáis disfrutar de este espectáculo. Stop and think why I spend too much time just getting ready. Let me be honest. I don't know one single thing that I haven't done to make you notice me. Let me show you. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time.